algo que debo de agradecer a nombre de quien Carlos, de Adalberto, de Cero, de Osvaldo, de Suani y un poco de la Lucila, que nos tocó compartir también en la universidad, que más, pero creo que nunca había visto tanta gente en la misma promoción que nunca, y creo que vale la pena que lo agradezco. Después vamos a pasar a mí. En el marco de lo que es el sistema dominicano.
Dominicana de Seguridad Social y naturalmente ayudar a que con la socialización del tema, con la transparentización del tema, los colegas que ejercemos este sacerdocio de la comunicación social podamos tener las herramientas informativas lo más objetivas posible a través del conocimiento a la hora en que cada uno de nosotros se plante en el deber de informar a la sociedad dominicana las cosas buenas y las cosas que son superables, que son perfectibles en lo que es el sistema dominicano de seguridad social y en lo que es el propio Instituto Nacional de Salud, SENASA. Este encuentro para nosotros, le decía a la doctora Guzmán por teléfono esta tarde y le comentaba a algunos colegas en el trayecto de la capital hacia aquí, digo, oye, qué paradoja tiene la vida. Nosotros teníamos este encuentro programado para el 5 y 6 de este mes, pero la llegada o la amenaza de la tormenta Emily nos impidió realizarla, aunque la pospusimos en el último momento. Fue a las 7 de la mañana del día 5 que yo comencé a llamar a los colegas invitados, como que con Alberto, previa comunicación con la doctora Guzmán, con Chanel, de que en vista de las amenazas que se cernían sobre el panorama dominicano de la tormenta E, lo más conveniente y lo más racional era posponer este encuentro. Bueno, pues, por paradoja de la vida, ese día del 5 de agosto no cayó una gota de agua. Increíble. Y hoy, que no lo pusimos, subimos bajo agua. Esas son las cosas de la vida y de eso es lo que diga. Es decir, no meteorología nos dio el pronóstico correcto la otra vez. Correcto. Nosotros estuvimos en contacto permanente con los predictores meteorológicos y nos decían, miren, ustedes pueden hacer su actividad, sobre todo que es bajo techo, porque lo que tenemos previsto es que aclare la situación a partir del jueves, que el viernes continúe aclarando y que el sábado se recupere. Y así fue, así fue. Pero nada, nosotros como institución no podíamos cargar con la responsabilidad de los imprevistos, de los impredictivos. Y preferimos componerlo porque después de todos sabíamos que íbamos a estar vivos y que íbamos a encontrar. Bien, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, tiene como una herramienta fundamental del trabajo lo que es la planificación. Dentro de esa conducta, dentro de esa cultura de planificación que tiene SENASA, SENASA concibió lo que es el plan estratégico que ejecuta desde el 2008 hasta el 2012. Ese plan estratégico lo componen 7 ejes estratégicos. A nosotros, como agencia de comunicación, nos toca, nos compete ejecutar, desarrollar lo que es el eje número 6, que es imagen y posicionamiento. La parte de imagen la compartimos con el área de mercadeo, el departamento de mercadeo, que es una dependencia directa de la dirección ejecutiva, al igual que nosotros como agencia de comunicación. A nosotros nos toca trabajar lo que es posicionamiento institucional. Y en ese orden, nosotros desarrollamos nuestra actividad en dos niveles fundamentales, que son las relaciones con los medios de comunicación, con los comunicadores sociales, con los periodistas, con los promotores de la opinión pública y, en fin, con todo aquel que se relacione con lo que es la diseminación de la información. Eso por una parte. Por otra parte, desarrollamos el nivel de comunicación interna. La comunicación interna juega un papel fundamental en lo que es el desarrollo de la información.
eso ha sido una preocupación permanente. Tenemos serias lagunas todavía, pero están tratando de atacar esas lagunas y estamos tratando de ganar terreno para llevar a cabo lo que es la labor de involucramiento, de que cada integrante de la institución se involucre y, como se llama modernamente, se dice modernamente, se empodere de lo que son las tareas, en fin, desarrollar servidores públicos en el ámbito de la seguridad social, comprometido con la sociedad dominicana. Entonces, en esos dos niveles desarrollamos nosotros nuestro trabajo, pero en lo que compete a nivel de relaciones y vínculos con los medios de comunicación, nosotros somos un ruido y quiero hacer un brevísimo relato que voy a llegar aquí. En 1997, nosotros acompañábamos como director de comunicación a la doctora Lagarde de Marcelo, entonces secretario de Estado de Salud. Y recuerdo que una mañana, bien temprano, yo me estoy movilizando de mi casa a la Salud Pública y yo leyendo un noticiero radial. Y ese noticiero radial había un reportero del área de Bravo que reportaba la aparición de una, decía casi textualmente, de una epidemia de amebiasis. No, de amebiasis fue esa. Decía una epidemia de amebiasis. Y una gran amebiasis. ¿Qué es el doctor Carlos? Una epidemia de amebiasis. Entonces, yo me acuerdo de la doctora, y la doctora me dice que eso no es posible, que la ameba es una enfermedad, se produce una enfermedad crónica. Bueno, entonces, el hecho es que yo digo, bueno, le digo, doctora, tenemos una noticia. Esa, la que le acabo de decir, y me dice, nosotros con esa noticia, que no es mala ni buena, sino una noticia rara, y una noticia rara por la forma en que la presentó, pero algo lo que se nos presenta es la oportunidad de mejorar la situación. Y desde ese entonces tenemos una enseñanza de una doctora en comunicación social, que hemos ido aprendiendo a hacer doctores comunicadores entre sí. Hemos comenzado a ser comunicadores en televisión. Entonces, realmente, desde ese momento nosotros comenzamos a visualizar la importancia de juntarnos con los colegas para llevarle a cabo, ponerle a su disposición herramientas que por ese entrega y esa presión a que se refería a la reunión, los colegas no tienen tiempo de aprenderla, de tomarla y de integrarla a su arsenal de trabajo diario. Muchos colegas, no digo todos, muchos no tienen esa oportunidad. Y entonces nosotros tratamos de convertirnos en facilitadores para que esos compañeros, esos colegas puedan accesar a esas herramientas de trabajo que no les son posibles en determinado momento. Entonces, en comunicación, en la gerencia de comunicación, lo que tratamos es, primero, de ver a los comunicadores sociales aliados, tratar nosotros de integrar a la gente informativa de ellos, para que ellos nos ayuden a reproducir aquellas buenas noticias que nosotros podemos aportar a la sociedad a través del servicio que le damos y a través del conocimiento que pueda esa información llevar a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga acceso más ágil y más fácil a esos servicios.
Entonces, tratamos de convertirnos en facilitadores. Y por eso yo me estoy poniendo a su disposición, junto con la gerencia de comunicación, para que todo aquel que ustedes entiendan, informaciones sobre SENASA, sobre la seguridad social, que ustedes entiendan que deben disponer para reproducirla, porque la información es un servicio público. La información es una responsabilidad social que tenemos todos los periodistas. En la medida en que nosotros le llevamos información de utilidad para la población, en esa misma medida vamos ejerciendo la responsabilidad social de la prensa y de los medios de comunicación. Entonces, somos facilitadores para eso, nos reiteramos a su disposición, reiteramos nuestro agradecimiento primero a ustedes, que nos permiten llegar a la sociedad dominicana a través de sus respectivos medios, y en segundo lugar a un equipo de compañeros que tenemos en la empresa de comunicación, que son la compañera Cuchiplacencia, que es nuestra. Aqua. ¿Un equipo de cuatro? Nuestra compañera Cuchiplacencia, que es. Ay, mira, con carita. Luigi es una especie de útil, un play, foto periodista, asesora las situaciones que necesitamos oír, tanto la doctora como nosotros, para oír sus consejos, su opinión. Bueno, últimamente ingresó a Venezuela, que es un dilatado social, o un comunicador social, un periodista de dilatado ejercicio en el área de la comunicación para la salud. No, nada, yo no me quiero ayudar. Ella está trabajando con nosotros en el área de la comunicación y la página web. Estamos trabajando, tratando de darle actualidad permanente a la página web, para que esa página web les sirva a ustedes y a la ciudadanía como fuente de información lo más objetiva que nosotros podamos. Ella ingresó con nosotros a principio de año y es para nosotros un placer decirles a ustedes que se ha estado integrando a la institución de una manera admirable, comprometido con lo que es el proceso de comunicación de SENASA, está trabajando en herramientas nuevas ya, que ayudan mucho a que los integrantes de SENASA puedan mantenerse informados de lo que hace diariamente, cotidianamente la institución en cuanto a actividades importantes. Y por último, Cándida Figueredo, del Fondo Federal de la Nación. Cándida no tuvo una condición sólida con un percance que tuvo Evaristo Rubens, también con un pariente cercano que falleció de mama. Ellos venían acompañados. Y ese viejo que cuidaron. Pero también. Claro, cariño. Cándida es nuestra encargada de prensa. Ella es la persona que cotidianamente los alimenta a ustedes con esas informaciones a través de correo electrónico, de llamadas, etcétera, etcétera, que siempre está buscando el espacio para SENASA a través de ustedes. Y por último, Karina Moción. No por último sea menos importante, porque Karina en SENASA desarrolla un trabajo que yo creo que ninguna organización puede desarrollar sin tener un recurso humano como es un asistente administrativo, que se encargue de agarrar todos los detalles, de llevar todo al día, de mantener los compromisos que contrae la institución a través de la gerencia al día. Entonces, para nosotros
es una obligación y es un placer haber tenido así, que nos sentimos bien en el trabajo que ella está haciendo, que es un trabajo integral e integral. De manera pues, finalmente, que nosotros le expresamos nuestra más grata, nuestra congratulación de que ustedes hayan dejado un espacio para que SENASA pueda interactuar y comunicarse con la comunidad, con la sociedad a través de ustedes. Porque lo que va a pasar aquí mañana, yo creo que va a ser una experiencia nueva en términos de este tipo de actividad. Mañana la doctora la gracia de Juan Marcelino, que no ha venido sola, sino que fue reforzada con su coordinador técnico, el licenciado Daniel Rosa Chupán, y viene también el gerente de salud, de los servicios de salud, el licenciado doctor Jenny Pizar, doctor de la empresa de salud, el licenciado en economía, pero es gerente de los servicios de salud. Entonces, el doctor de salud y economía, Jenny Pizar. Y entonces la doctora mañana lo que son los principales logros y desafíos que tiene SENASA como instrumento de ejecución de la política de aseguramiento social de salud. A continuación va a ser reforzada con el colega Chandler Rosa, quien hablará también sobre la importancia de un seguro público en el marco de un sistema de protección social. Y el licenciado Jeffrey Sardo les hablará de la sostenibilidad financiera de SENASA y el sistema unitario de seguridad social. Entonces, mañana también tienen con nosotros posiblemente una persona que es muy, muy grata para todos ustedes, lo que ejerce la comunicación en salud sobre todo, que es el doctor Pedro Luis Castellanos, que es un consultor internacional en temas de salud y seguridad social, y él va a hacer una elaboración del seguro familiar de salud 10 años después de la vigencia de la ley. Entonces, esa jornadita va a durar alrededor de 3 horas, 2 horas y pico de exposición. Entonces viene el conversatorio, viene el punto de vista, varios puntos, la corriente de pensamiento que las hay entre ustedes como comunicadores sociales que se van a expresar, y nosotros, como se hace, lo vamos a ayudar a comunicar. Ella, gracias. Y ahora no son Tati y Guma.
cuando cubría salud y alta gracia contigo, y yo le digo la cosoma, hay otra cosoma por allá, Lisania, y allá atrás, en fin, ella sabe cuáles son. Bueno, decía Edgar que este encuentro tenía mucho tiempo en la agenda, que Carlos Rodríguez, a la persona que escriba, le planteaba de la necesidad de este encuentro. Que después de mi memoria, pasa los 2 años. Carlos me habla que alrededor de 3 años elaboramos el plan estratégico 2008 hasta 2012, o sea, 5 años. O sea, vámonos a situar a 2 años que Carlos había planteado este encuentro. Y yo le decía, Carlos, ¿y usted cree que va a venir? Porque sabemos que ustedes en la mañana salen y en la tarde trabajan, y en la noche siguen trabajando, o al revés, en la noche trabajan, en la mañana también y en la tarde también. Entonces yo decía, realmente van a ir los periodistas, los comunicadores, que realmente nosotros entendemos que este tema ellos se sienten comprometidos. Ya con Alberto, con Camila, con la misma Altagracia, hemos conversado de que realmente nos ha tocado vivir, particularmente a mí y a Carlos, generaciones de periodistas diferentes, porque con 28 años trabajando juntos, en los 83, uno vive mucho en contacto con los medios internos, y hemos tenido la oportunidad de conocer. Y yo recuerdo cuando los medios escritos estaban los periodistas investigadores, yo creo que con la Matilla mencionaba, no sé si con Alberto, ella siempre sacaba premios, se miraba de salud. María Elena no. Está en un banco ahora. No, pero no era María Elena. Está en un banco. Sí, pero no era. No era Minaya. José Pina Rosa. El médico chiripea, pero el médico no chiripea la noche.
Y ustedes chiripean, ¿no? Chato, no, no. Porque los médicos chiripeamos por la mañana y por la tarde. Pero a las 7 de la noche estamos en nuestra casa todito. Pero ustedes chiripean de noche también. Llega de madrugada. A la hora y de madrugada. A la hora que parezca. Así mismo. O sea que, por eso yo estaba preparada. Al primero me planteaba de la asistencia. Y hasta última hora, y esto realmente que lo que nos deja ver es el grado de compromiso de ustedes, no con SENASA, pero sí con el sistema de cuidados. Ustedes me han escuchado mucho, que yo digo que ustedes saben lo que es la vigilancia epidemiológica. El mejor vigilante epidemiológico son porque la noticia llega más rápido que el técnico de salud que tiene que mandar la noticia al nivel que debe mandar. Carlos se refería a aquella epidemia de amiliarse. De seguro, yo no recuerdo, yo le dije que no es mala noticia porque se nos informó y de seguro teníamos la oportunidad de rápidamente intervenir. Pero sí le relato siempre, yo creía que Carlos se iba a referir a ese caso. Pero le voy a mencionar uno mucho más. En el 1980, no, luego del huracán Tabú, yo estaba en el hospital de los niños. Muy joven, ustedes entenderán. Claro que sí, claro. Claro, claro. No, así. Y recuerdo que un medio saca un brote de salmonela en un barrio que queda más o menos lo que hoy es los Tres Brazos. Que llevaron unos damnificados del huracán y el periódico saca colores de inmediato el Ministerio de Salud, el Secretario de Salud acude a los minas y se elige una comisión de médicos. Como yo era pediatra infectóloga y había hecho estragos en los minas, había fallecido de tres, entonces nos envían y era real, había un brote de salmonela. Y que cuando llego allí, llegó un epidemiólogo, no recuerdo quién era, dijimos, bueno, pero el agua, había un tanque de agua y veíamos la bomba de cloro, todo perfecto. Entonces, ¿cómo? Pero el agua. Alguien detectó que, bueno, sube esa persona, tenía letrinas. Entonces vienen las lluvias. Y fíjense que eso ahí baja. Esa zona es una zona baja. Entonces, la lluvia, las letrinas rebosaron. Pero, el agua venía del tanque. ¿Qué fue eran barrancones, yo estaba en un barrancón? Entonces, las personas tenían las llaves, venían del tanque clorinado y todo, al patio. Una llave común para un barrancón, pero cada barrancón cogía, unía la tubería con mule y la llevaba a cada. Cada dos casas. Entonces, como las aguas subieron, las heces fecales se metieron por los hule que unían las tuberías. ¿Por qué se detecta que fue que había salmonella? Fue un medio que sacó la salmonella. Y la secretaría respondió. Porque entendía, la secretaría dice entonces que había agua, su lugar, que era agua clorinada, en fin. Pero no se había tomado las medidas del lugar para que las heces fecales no entraran en la tubería amarrada con mule.
Ya en salud pública, ya eso me tocó a mí. Le puedo hacer miles, cientos de historias en todo ese trayecto desde 1981, la época de Montaño. ¿Qué es de Montaño? No sé, Fredo. Estaba en el listín. La época de Galán. ¿Qué es de Galán? ¿Y Galán? Desde el 81, yo le podría hacer decenas y decenas de historias de esta naturaleza. Ya en la Secretaría de Salud, veo el periódico El Siglo, con alguno de ustedes. Conversaba el otro día. Y es un periodista del sur, de una comunidad de Tamayo, creo que fue más allá de Montserrat. No, es de una comunidad de pequeña. Brote de meningococemia en tal comunidad. Yo llamo a la directora de epidemiología y le digo, vete acá, Elizabeth, ahí viene. Tú has tenido información de la provincia de Bauruco, de este caso, me dicen no Bauruco. Y me dice, no doctora, digo, averigua, así mismo había fallecido ya un niño. Llegaron a la casa y ya habían otros niños con fiebre. Y de inmediato se intervino y nada más falleció un niño, el que desencadenó el brote. ¿Quién vio? ¿Quién actuó de milagro? No fue el director provincial de salud, fue el médico. Entonces, ahora en este tema, seguridad social. Yo creo, aunque debimos hacer este encuentro hace 2 años, yo creo que estamos en el momento clave del tránsito del sistema dominicano de seguridad social, que es este momento. Es porque de nosotros no estar conscientes de las realidades podríamos en el régimen subsidiado no tomar las medidas necesarias para continuar avanzando. Y en el régimen contributivo podría que lo que ya hicimos se convierta en lo que era antes. Por eso yo creo que ese compartir de mañana, aprovechando el conocimiento de Chanel, de Jeffrey y de Pedro Luis y de ustedes, que lo viven, para tener informaciones bien claras y concretas, incluso el país no llegar a lo que hoy países de la seguridad social había avanzado mucho, hoy se reduce por experiencia vivida, por ejemplo, en Colombia, que es uno de los, diríamos, de los modelos, de los íconos. Chile mismo, Costa Rica es lo que hicimos, a lo que aspirábamos. Es algo parecido a lo que tenía Cuba, lo que tiene Cuba. Ya en Costa Rica el sector privado comienza a intervenir.
sea que había que ver esa parte, que sería otro seminario. Y ahí sí lo vamos a ir a cara. Así que realmente aquí está el equipo completo gerencial de SENASA, que se integró Manuel de la Cruz, responsable de mercadeo y que fue el sede de la oficina de proyectos, del área del departamento de proyectos. Solo falta el gerente de afiliación, porque sencillamente está el problema de salud. La gerente de recursos humanos, que tiene a su padre ingresado, y el gerente de planificación, que ya. Y el de planificación, que ya previamente tenía un compromiso con su esposa. Y el de atención al usuario, que su esposa tuvo una caída. Porque también los administradores de riesgo de salud también se le da la administración de riesgo de salud. O sea que aquí está el área administrativa, financiera. Qué bueno que ellos vengan a que cojan fruta también. Comenzamos. Algunas instancias del sistema nos llaman administradoras públicas y en el mismo paquete meten a SENASA, a Salud Segura y ¿cuál es la otra, Chanel? No, nosotras, pero hay otra. Creo que Banco de Reservas y yo sé que hay dos o tres, pero realmente, Salud Segura tiene empleados privados y recibe fondos del trabajador y del patrón. Banco de Reserva es una entidad, supongamos, hay otra, creo, pero es muy, solo recibe fondos de. De la parte fungiendo ellos como patronos y los empleados del Banco de Reserva. ¿Y la del Banco Central? El Banco Central con las mismas características. SENASA realmente, si analizamos, sería, creo que al SEGMA la colocan entre públicas. Autogestionaria. Como autogestionaria, de autogestión. O sea, si vemos la procedencia de para la parte financiera, la que realmente recibe fondos del Estado es SENASA, en el sentido de presupuesto nacional, porque en el subsidiado. Los fondos para el subsidiado están en el presupuesto nacional y la ley manda a que los empleados públicos vayan a SENASA y los fondos están en el presupuesto nacional. Aunque, como está la cosa ahora, que lo vamos a tocar, las ARS privadas reciben fondos públicos. Permiso, porque, porque tienen empleados públicos y el dinero que reciben ellas llega desde el presupuesto nacional. O sea que en este momento, como está la situación, realmente todas las ARS deben, entendemos nosotros, deben ser manejadas con criterio de públicas, porque reciben fondos todas del presupuesto nacional. No hay ninguna. Es posible que el Banco Central, el Banco de Reserva, ya esto sería un punto de discusión, y luego es posible que no entre porque son fondos diferentes. Como ustedes saben, la ley 8701 crea a SENASA
y en su artículo 31 es la responsable de administrar los riesgos de salud de los afiliados del régimen subsidiado, de los afiliados del régimen contributivo, específicamente los empleados públicos, y el mismo artículo dice, y los privados que le seleccionen, y el contributivo subsidiado en caso de que en algún momento comience esta modalidad. La misión, ya ustedes la conocen, la han visto, institución del aseguramiento social en salud, y que sea reconocida por la población como la mejor administradora de riesgo de salud con altos estándares de calidad, transparencia, innovación en la gestión, con los valores, el trato humano, equidad, transparencia y honestidad. Bien, más o menos la historia, breve, y que será parte del contenido de esto que voy a presentar, creo que va a surgir como punto de discusión. En el 2002, ustedes recuerdan que el régimen subsidiado fue en noviembre del 2002 que se puso en vigencia. En esa fecha, la CISARBIL le acredita. En el 2005, ya este equipo gerencial, estando en SENASA, comenzamos a afiliar en la región este del país, que es la región quinta de salud. Ya en el 2006 llegamos a la región 3 y 6, que es la parte de la provincia hermana Mirabal hasta Samaná, y desde la 6 es San Juan, Azua y Elías Piña. Ya en el 2007 está todo las áreas geográficas del país en el régimen subsidiado. Como ustedes recuerdan, en el 2007 comienza el régimen contributivo, específicamente en septiembre. Y ustedes van a ver la gráfica, ahorita una gráfica le voy a presentar, en correspondencia con lo que sigue diciendo ahí, que 2007 SENASA no recibe los empleados públicos por impugnación a la ley sobre la libre elección. Y luego en una gráfica ustedes van a ver ese impacto. 2008, en cuanto a los avances de SENASA en su proceso de fortalecimiento, recibe medalla de bronce y el galardón de prácticas promisorias en el Premio Nacional a la Calidad, ahí por sugerencia del equipo de CONARI, nosotros presentamos, recuerdo en el Banco Central, una ponencia sobre los procesos que llevábamos a cabo y ellos mismos nos estimularon a que participáramos en el Premio a la Calidad, lo hicimos. Y en ese entonces recibimos el premio Práctica Promisoria, que yo todavía mantengo la costumbre de este premio. Recuerdo que le digo, ¿y qué es lo que piden ahí? Le digo al equipo de SENASA. Entonces me dicen, mire, ellos vinieron, tal vez a Mirka luego puede ampliar más, que es nuestro gerente administrativo. Y por ejemplo, ellos están en la institución con un equipo visitando, van a los baños y por ejemplo, le llamó la atención que todo empleado que entraba a un baño apagaba, cuando salía apagaba la luz. Y yo, Ana Mitil y yo nos encontramos en el baño. Entonces Ana Mitil necesita esa práctica provisoria. Ah, no, yo estaba ahí, Ana Mitil. Cuando yo salía, uno no acostumbra a apagar la luz de un baño público como este. Pero nada, ya automáticamente, desde que salí, apagué la luz del baño de aquí. O sea, este tipo, ¿a qué lleva? Al ahorro de energía eléctrica. Y eso trae consecuencias, una serie de consecuencias positivas.
que luego veremos. 2009, ustedes recuerdan, es un espacio pagado, FENASA anuncia el plan de servicio de salud extendido. Recuerdo que el gerente de salud, que en ese momento era Chanel, me dice: doctora, el gasto de salud en el régimen contributivo, creo que andaba a menos de 300 pesos, Chanel. Menos de 300 pesos por afiliado al mes. Producto de ello, fíjense cómo ayer llamé a la gerente financiera cuando más o menos editaba esta presentación y le digo: Alicia, pásame un correíto. Marzo, al final de marzo del 2009, ¿cuánto dinero nosotros teníamos en régimen contributivo? Y Alicia me dice, digo, pásame un correo. Cuando llego a la oficina, así mismo, ya a mi lado y la contable, me tenía que en ese momento que tomamos la decisión del plan de servicio de salud extendido, FENASA tenía en certificado financiero casi 400 millones de pesos. Miren ahí, 395 millones, tanto, o sea, casi 400. Me faltaban 4 millones y pico en certificado financiero. Y el líquido, como yo le digo, los contables dicen, ustedes de los financieros. Disponibilidad, yo le digo líquido, o sea, para girache. Sí, teníamos casi 400 millones. O sea que el régimen contributivo, nuestros afiliados del régimen contributivo, que en ese momento vamos a ver cuánto teníamos, tenían 800 millones ahí. Nosotros guardándolo, ¿para qué? Y entonces decidimos el plan de servicio de salud extendido, por supuesto, el conocimiento de que debía el sistema avanzar para que siempre hubiese el respaldo de lo de las reservas, famosas reservas técnicas, como le llamen. Y luego tocaremos esa parte, de seguro va a salir con Jeffrey, que bienvenido. Doctor Jeffrey, ya lo veo que llegó, usted se levantó temprano, pero de Moca, usted vino de Moca. Y bienvenido a Ángel Castillo, nuestro gerente de la región 8, o sea, La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel. Ángel Castillo está con nosotros, que se dijo yo. Bien, entonces en ese momento tomamos la decisión. En el régimen subsidiado, nos trazamos la gran meta en el 2010 de llegar a 2 millones de afiliados y así fue. El 29 de diciembre, la meta era que al 31 de diciembre llegaríamos a los 2 millones y el 29 de diciembre teníamos los 2 millones de afiliados. Y en el régimen contributivo, en el 2010 también superamos la meta. La meta era de 320 mil y creo que cerramos, ya veremos con cuánto cerramos, pero superamos también la meta. La meta del individual de un plan voluntario la teníamos, y ustedes recuerdan que ante todo Altagracia estaba por aquí, Lizania está aquí. Decidimos el plan voluntario desmontarlo, o sea, no seguir ofertándolo. ¿Por qué? ¿Qué vimos? ¿Qué encontramos? Lo primero, los únicos que se estaban afiliados eran personas de más edad que yo y enfermos. Y personas que tenían derecho al régimen contributivo. Los padres de nosotros, que todos estaban en el régimen contributivo, estaban entrando a SENASA. O sea, nosotros estábamos debilitando el sistema. Porque estábamos... Y empresas, incluidas instituciones públicas,
que nos iban donde nosotros para que le vendiéramos una póliza voluntaria. Entonces, analizamos el equipo gerencial, específicamente afiliación, salud y la coordinación técnica, y decidimos. Firmábamos contrato por un año y según van venciendo, se va, ahí no se renueva el contrato. A la fecha todavía nos quedan unos 7,000. Y decidimos que aquellas personas que tenían cáncer, dejarla. O sea, SENASA está absorbiendo el riesgo financiero como tal. Tenemos un déficit de cuánto, Alicia. ¿En ese? No, yo digo del déficit del voluntario. Ah, del voluntario. Acumulado. O sea, en ese tenemos un déficit de 7,000 acumulado, que lo vamos arrastrando, y va a llegar un momento que para liberarlo lo vamos a tener que coger de los gastos administrativos, pero ya eso va a ser una discusión a lo interno de SENASA, porque cuando terminemos ya con todos ellos, o sea que esos 7,000 no existan, vamos a tener que sentarnos el equipo financiero y el equipo gerencial para borrar, no borrar. ¿Cómo le dicen ustedes? Ellos dicen ajustar, pero es para absorber y eliminar ese déficit que seguirá apareciendo en los estados financieros. O sea, va a llegar ese momento que tendremos que hacerlo. No, todavía no, porque en ese plan los prestadores no cobran todos a la vez. O sea, entonces es como cuando uno va a la pulpería, al colmado, tú coges fiado y pagas con lo que recibe y paga, y va pagando, y por eso nos podemos mantener en ese plan, porque es un plan que se mantiene, perdón, es un plan que se mantiene en déficit por el tipo de afiliados que yo le decía, que me imagino, si, qué pena que Nicolás no está aquí, que más del 80% tiene más de 60 años, entonces no hay posibilidad de manejo financiero ninguno, pero se manejan las cuentas aparte, no se contaminan una con otra. Bien, entonces, SENASA en el 2010, continuando, recibe la medalla de oro en el Premio Nacional a la Calidad. Para el 2011 decidimos no participar en el premio porque estamos inmersos en ser certificado por la ISO 9001. O sea que yo no sabía que con eso había gastado tanto dinero. Por suerte que Bernardo no está aquí, es gerente de planificación, yo no sabía que había que gastar. Por ejemplo, ¿cuánto es que asciende Margarita que vamos a contratar ahora? 1,000,000. Ay, Jesucristo, 1,000,000 y algo. El certificador, o sea, la empresa. A una auditoría. Bueno, en 2011, Participación Ciudadana, sobre la base de las evaluaciones que hacen las instituciones autónomas, nos califica como la más transparente. En este año, ustedes recuerdan, a propósito del régimen contributivo, que será un tema de esta parte, de igual modo el subsidiado, el 26 de julio, publicamos un comunicado a la ciudadanía, en especial a la población afiliada en el régimen contributivo. Pero antes, búscame echarme a los pensionados jubilados, que es otro tema. ¿En qué tiempo fue? No, adelante. En lo que yo iba a hablar. No, que dice que ingresan los pensionados jubilados. No, espérense, Carlos. ¿Dos mil? Bueno, se me quedó. En el 2009, el decreto, ustedes
ustedes recuerdan la comisión de seguimiento que constituyó el presidente a propósito del sistema. Thank you.